Bienvenidos a Medias de Seda, sí señor. Oigan, y lo prometido es deuda y nosotros nos quedamos con Estefanía una semana más. Estefanía, aparte vienes, pero rayando así con el vestido. Ay, sí, sí. ¡Amo su vestido! Presúmelo. Bien, muchas gracias. Levántate, presúmelo. Sí. ¡Qué motel! ¡Muévele! ¡Sacó lo que tenga arena! ¡Sacó lo que tenga arena! Me chidean. Oigan, y sigue Claudio con nosotros también. Un aplauso para Claudio. ¡Claro! Que hay que limpiarle las malas vibras después de que se vaya el día de hoy. ¿Qué hubo? Oigan, y por eso trajimos a nuestro invitado. Hablando de malas vibras. A ver, Chema, ¿de qué vamos a hablar? Pues, de tu tema favorito, fíjate. Viene, está con nosotros Daniel, que es terapeuta holístico. ¡Bravo! Bienvenido, psicólogo. Gracias. Bienvenido, ¿cómo estás? No, muy bien, gracias a Dios, todos ustedes. No. Y este tema, pues, a ti te encanta y hace mucho que no lo traíamos. Ay, disculpa que yo haga escándalo, pero es que tenemos un incienso. Y el Claudio casi se lo come. Claudio. Limpiándose de las malas energías. Sí, él dice, sí, ya no las aguanto, me digan tiboras. Oye, Daniel, platícanos a qué te dedicas, qué es lo que haces dentro de terapeuta holístico. Ok, mis terapias holísticas viene siendo tarot terapéutico y lo que es el péndulo hebreo, pero manejo varios más. Terapia con ángeles, sonoterapia. Pero ahorita que me pidió Carla que trajera lo que era el tarot y lo que es el péndulo hebreo. ¿Quién sabe por qué? No sé. Claro. Aquí lo que es el tarot terapéutico, trabajamos con los ancestros de cada uno de ustedes. Este no es como tarot adivinatorio. Es muy diferente al tarot que el futuro y que esto, no, es diferente. Y el péndulo hebreo, trabajamos con vidas pasadas, presentes y futuras. Eso está increíble. Este es más fuerte, es el que se más me pide porque también esta parte limpia la energía. Este tiene cuatro funciones diferentes aparte de las tres normales. Tres normales son de que yo me conecto con su yo superior de cada una de ustedes y yo les pregunto qué bloqueos tienen en este momento en su vida que no deja avanzar. Okay. Y por más que quieren, ¡pum!, vuelven a caer. Ay, pum, oye, vuelven a caer. Y es que yo ya te sentí tu mirada de sí, así de ya te analicé, perra, yo ya sé sí cómo. Oye, ya hablé con tu yo superior. Pues ya le dimos trabajo, pues. Ya hablé con tu yo superior. Tu yo superior se sentó allá abajo una hora a confesarte sí conmigo. Está platicando con Carla y la ve fijamente. Sí, a ver. Sí, sí, sí. Entonces, eso trabaja esos tres bloqueos, pero aparte tiene otros cuatro más, que es lo que es brujería tal cual, que alguien se le haga brujería, con esto yo detecto si trae un tipo de brujería de trabajo, con esto yo lo sacamos y lo eliminamos, porque el péndulo hebreo trae con las 72 conciencias de Dios, o los 72 nombres de Dios, o 72 ángeles de Dios. Cada ángel de Dios tiene como que una fuerza en hebreo para desbloquear lo que tenemos bloqueado nosotros, ¿sí? Y también esos nombres de Dios hay unos que son para quitar la brujería, también lo que es posesión. Una posesión, no diciendo cosas de la Hollywood que es del diablo, no. Una posesión, una en esta vida la normalita, la gente que se casa por la iglesia católica, ya ve que las amarran, dicen claro que hasta que la muerte los separe. Uh-huh. Sí. Entonces, energéticamente, ustedes siguen conectadas a esa persona. ¡Ay, no, desamárrame! De hecho, te casaste por la iglesia. ¡Sí! ¡Te casaste por la iglesia! Bueno, la católica, ahora. Ok, entonces tú te sigues amarrando con tu pareja anterior. No, ni más, yo ya me lo, pero mira, yo ya... Ok. Fui a que me hicieran ¿sí? mi desamarro. Sí, ok. ¿Sí? Funciona para esto. Sí, son como, yo me caso con ellos y automáticamente, por más que quiera yo tener pareja, 2, 3, 4 años, pum, corto. 2, 3, 4 años, pum, corto. No va a poder, ¿por qué? Porque sigo conectado con la persona anterior, energéticamente. ¿Y qué es lo que dicen? Pues tienes que ir con el Papa, ya claro, a España, que te hagan así, que todo anulen. Aquí no, con esto lo anulamos luego, si sale esa. Esa es de esta vida. Pero de otra vida pasada también identificamos, vamos a jugar. Ustedes no, en otra vida fuiste monja, Carla. Vamos a suponer. Y en este y ese contrato lo traes de la vida anterior. Sí, que eras monja. Sí, ok. Eras madrota, ¿va? Eso se me va a trabajar con putilla. ¿Qué pasa, Silas? Yendo en su chica. Pero no lo hiciste con amor. Sí. Es lo más importante. Ay, qué bueno. O sea, yo me sentí orgullosa. Sí. Bueno, entonces, ay, ella también sabe eso. Mejor ella no traía, fue madrota. Y me traje con todos ustedes. Y las detecta. ¿Sí saben cómo? Las detecta. Entonces, con el péndulo sacamos todo eso. Y no más de una vida, son como de 10, 4, 11 vidas atrás lo que se puede revisar. O sea, no puede sanar. Oye, bueno, atrás. Ahora pregunta. No, pues si ya. Yo, por ejemplo, decido, no sé, te digo, bueno, revísame con el péndulo. El péndulo te va a decir lo que tengas
que trabajar, la vida que tengas que trabajar en mí. O yo te tengo que decir, oye, no. ¿Por qué no tengo pareja? O ¿por qué en la economía me va mal? O porque, o sea, te tengo que dar una dirección, clave de lo que quiero trabajar. Nomás que tú me des tu nombre completo ahí y tu fecha de nacimiento. Y luego de nacimiento yo lo voy a poner aquí en este decágono. Abajo del decágono están los 72 nombres de Dios. Ok. Ellos son los que van a investigar toda tu vida, más con tu propio nombre. Yo no voy a preguntarte nada. Aquí pongo tu nombre. ¿Qué? Y lo pongo en decágono. Hemos hecho. Cuando llega alguien contigo, ¿bajo qué condiciones llega? Porque, por ejemplo, normalmente estamos acostumbrados que el tarot es de, pues dígame que si me está engañando y que si la güera de la oficina. O sea, cuando traes una pregunta. Ya traes una pregunta en específico, pero ¿cómo llega alguien contigo con este tipo de trabajo que está un poco más complejo que el que vemos normalmente del tarot? O sea, ¿qué tipo de personas llegan contigo a buscar esto? Las locas. Las detecto, vas a decir ahora. Normalmente a mí son puras recomendaciones. Ok, ¿sí? Por recomendaciones. Porque ya saben la energía que maneja lo que es el péndulo hebreo. Ok. De hecho, yo en mi negocio no tengo publicidad, es casi puro recomendación por recomendación. Ok. Porque ya es gente que está, que vía por más lados que fea, como si usted ya fui a tarot, ya fui a esto, y no podemos desbloquear, y por más que quiero, y sigo atorado, y acá no puedo, y ahí se constelaciona, y es aquello, bla, 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 y no podemos. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que cuando, y siempre lo menciono cada vez que tenemos un invitado que trabaja cualquier tipo de onda espiritual, digo, la verdad es de que lo que a ti te funcione, búscala, y yo creo que te vas a ir guiando, y yo creo que llegaste en este momento al programa, por alguna razón tuvo que haber sido momento. Porque tenemos 10 años con medias de seda y nunca habíamos tenido a nadie del péndulo hebreo. Nunca. Hemos tenido gente que trabaja con ángeles, tarotistas, hemos tenido gente que hace exorcismos, hemos tenido... Numerología. No le funcionó el exorcismo. Oye, pero... sí, 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 sí le hicieron algo. Es que limpiar el exorcismo, ¿eh? Miren, ¿hace cuánto fue? Nos vamos a un corte comercial. Vamos a empezar conmigo nomás para que tengan de qué hablar. ¡Ok! Una sacrificada. Medias de seda. Here 1 minute, gone the next. There's no heart beating inside your chest. Never to be seen again. Si cuenta con un plan y no está satisfecho, su doctor no lo acepta o sus medicamentos no están cubiertos o simplemente no fue lo que le prometieron, llámenos. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. ¿Es usted beneficiario de Medicare? Ahora más que nunca, es importante contar con la cobertura adecuada a sus necesidades. Usted podría calificar a estos beneficios sin costo adicional a Medicare. Acceso a doctor, hospital y medicamentos, dentista, lentes, transporte, aparatos auditivos, gimnasio, medicamentos sin receta, tarjeta para comida saludable y pago de utilidades, entre otros beneficios más. Comuníquese hoy con Francisco Treviño, su agente de Medicare, quien le ayudará a maximizar sus beneficios. Beneficios de Medicare al 915-781-1614. CM Cells, Centro Médico Celular.
Somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. ¡Comunícate ya! Solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con 2 sucursales, en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti. Tengo objetivos y metas por cumplir, y uno de ellos es ayudarte a ti a emprender. En mis 10 años de experiencia he apoyado a muchos juarenses a abrir sus negocios con resultados positivos. Si necesitas ayuda, yo te puedo asesorar y solucionar todas tus dudas. Solo llámame y sin compromiso hagamos una cita. Recuerda, soy Yaela Macías y quiero ser parte de tu éxito. Esos son los 72 nombres de Dios en hebreo. Okay. Cada nombre de Dios tiene una energía diferente y un tikkun, los hebreos me dan como tikkunes, que es como un bloqueo que tenemos aquí en esta vida. Ahorita yo los escuchaba que estaban diciendo de que yo en esta vida vengo. Muchas veces no nos tocamos a nuestros papás venir aquí. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que aprender de ellos y si me ponen otros papás, yo esa vida no voy a aprender lo que me tengo que aprender para en esta vida. Correcto. Exactamente. Yo escojo a esos papás donde quiero nacer. Porque con ellos voy a aprender unos bloqueos que tengo aquí que yo tengo que aprender a desbloquear. Entonces, esos son los bloqueos que tenemos en esta vida que hay que desbloquear para evolucionar. Antes de que empecemos conmigo, te voy a preguntar algo. ¿Qué pasa? Porque eso lo tocamos la semana pasada en el programa que estábamos grabando. ¿Qué pasa cuando tú decides adoptar a un niño que ese niño ya venía con una familia y tú decides adoptarlo? Es como tú me dijiste a mí. Esto ya está pactado que te conociera ahorita aquí. Ajá. Igual ese niño, ella está pactado, aunque fuera adoptado, que tú ibas a ser la mamá. Ah, ya. Y que los papás lo iban a abandonar y que a ti te iban a ser la mamá. Pero trae algo de esa carga familiar genética de todas maneras de su familia biológica que le influye. Miren, en su yo vida. Pienso eso que no. La verdad, o sea, marcha muchos, así los, muchos terapeutas han hecho encima, pero no. Yo digo que todos tenemos la capacidad de decir, ok, mi papá era borracho, yo no lo voy a hacer. Mi mamá era prostituta y yo no la voy a hacer. Yo soy como persona responsable porque yo soy un... Bueno, pues vamos a meter aquí con la religión. Yo soy un ser supremo, que me bajo de mi padre Dios o de Krishna, Buda, quien crean ustedes, y él era perfecto, era un espíritu perfecto. Bajo este cuerpo y este cuerpo es el que se empieza a enfermar, a estar triste, pero yo del espíritu era perfecto. Yo desde arriba venía bien. Aquí y bajaba. Yo, y bajé, bajé a aprender todo eso, todos esos bloqueos que traigo aquí en esta vida, que tengo que aprender, ¿por qué? Porque yo evolucioné la siguiente vida. Pues qué ya dale, padre, ya sí, dale, porque queremos, yo ya quiero saber. Okay. Queremos saber. Ansiosa. Mira, aquí lo primero voy a poner el nombre que es para buscar brujería, vamos a ver si Carla trae un tipo de brujería o magia o un trabajo. Sí trae. Yo también. Ahorita yo voy a poner el péndulo aquí en el nombre de Carla. Si el péndulo se mueve a manecillas de arreglo, es que sí trae. Si se mueve en contra, es que no, ¿ok? A ver. Okay. Mira, aquí, espérense, no es cierto. A ver, no nos eches mentiras. ¿Sí, sí? Que nos sugestionamos. Hazle bien ahí con tu péndulo. Que lo pusimos al revés, es para preguntar. Lo puse yo para quitar. Ok, para quitar. Aquí lo voy a voltar. Sí, tú quítamela. Ay, y aquí vamos a ver, la parte lista es para preguntar, ¿ok? Esta de las herraduras son para eliminar, vamos a ver, Carla. A todos modos, Carla, sí traes. Sí traes, comadre, dice. ¿Sí? ¿Ok? Magia sí traes. No, me vamos a ver si es un tipo de posesión, pues lo mismo, o un tipo de posesión también. Mm. Como les dije ahorita, no es así como que tengas un demonio metido, no. Pues mira. Es un acuerdo que traigas ahí con alguien o algo. ¿Sí? Le diré. Ya también me traes posesión. Ok. Ahora le vas a pedir a tu yo superior que te escoja tres cartitas ahí, las que tú quieras. Ok. Esos son bloques que traes en esta vida. ¿Te los doy a ti? Sí. Uno. Primero. Dos. Tres. Ok.
aquí tu yo superior nos está diciendo, no sé si quieras decirle al público lo que ¿sí? te salió ahí. Sí, tú ¿sí? dale. Ok, tú lo vas a leer. Ok. Esto que te voy a poner aquí es lo que tu yo superior te está diciendo que en este momento te está haciendo falta. Vas a leer de aquí hacia abajo. Dice, con este nombre recibiré nada menos que el impacto total de las fuerzas de la creación. Restablezco el significado de mi vida, que a menudo se siente falta de sentido y el propósito para un mundo que muchas veces parece no tener objeto. El orden retorna, emerge la estructura, todo está en perfecto orden. El ADN del alma. ¿Qué te dice ahí, Carla? Pues sí, digo, porque muchas veces llega un momento en el que dices, a ver, espérate, ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? Ajá. Sí, ¿no? ¿Para qué? Entonces tu yo superiorita detectó qué es lo que más le urge en este momento. Que tú no sabes para dónde vas a joder. No, sí tengo este objetivo, pero no, pues dime, traigo Dios para Dios. Allá. Ese nombre te va a ayudar, que es el nombre en hebreo de Dios, uno de los nombres de Dios. ¿Cómo se dice? ¿Achaya? Ajá, es ese nombre. ¿Achayan? Y así se llama, el ADN del alma. Okay. Y estas letras hebreas son las fuertes que te van a ayudar a desbloquear eso que te has bloqueado. Okay. Que no sabemos cuál es mi dirección que tengo en este momento, para dónde voy. A joder, sí tengo proyectos, pero no me están llenando. Sí, es que sabes que yo tengo ese problema de toda la vida. ¿Quieres más? Yo a mí nada me llena. Ese es el problema. ¿Y qué? ¿Y buscas más? Y buscas más. O sea, no estoy dando nombres. Bueno. ¿También? No, ese también. No. No, pero también. ¿También? Oye, pero por ejemplo, bueno, aquí ya le indicaste a lo mejor, le falta una dirección a su vida, pero ¿le vas a mencionar como para dónde irse o hasta ahí se queda el consejo? ¿El nombre? Ahí le va a ayudar a ella a dirigirse ya y a través de sus sueños, intuición, va a empezar a desbloquear eso. Porque este famoso sello se lo va a llevar de tarea. Okay. Y por 33 días lo va a estar repitiendo mañana y noche cuando se levante. ¿Qué voy a repetir? ¿Esto este nombre en hebreo que está no, aquí. El nombre. Ah, el nombre. Esto que están aquí abajito. Aleph, en las letras. Kaf, Aleph. Ajá. Okay. Porque esas letras hebreas, estas son muy fuertes. ¿Sí? Y tú con tu mano izquierda y con tu dedo índice, vas a agarrar la energía de cada letra hebrea. Para que se vaya desbloqueando lo que traes bloqueado. Okay. Que eso fue lo que tú y yo espero en este momento, que es lo más urgente. Ajo, ahorita decía mi compañerita, es que me dice el dinero, que siempre ando en la carencia, que soy, ajo, para su yo espero no es más importante eso. Es algo que trae bloqueo anterior. Claro, que te que lleva es lo que le está a llevando eso. A eso. Claro. Exactamente. Okay. Y ella piensa que eso está la carencia y realmente no es así. No, yo sí, esto sí estoy consciente. Sí. Okay. Sí lo esa es la primera que te salió. Ajá. Vamos a ver la segunda. Todas van casi conectadas, ¿eh? Comunicándose con Dios. Ay, aquí sí tengo un problema. Usando este nombre puedo activar la comunicación directa con Dios o Diosa. Me posiciono con este nombre, me conecto y mis oraciones más sinceras son respondidas con la velocidad de la luz. Baf, Larner. Pues te fijas, no es el Dios que todos conocemos, es tu Diosa misma. Conectate contigo misma, con sí, tu fuente. Sí, te dice Dios o Diosa. Ajá, que eres tú. Ajá. Así soy, dice Carla. Sí, no, no, y, sí, y no lo debemos de creer porque realmente sí somos. Claro. Esa es la energía. Y si yo no creo en eso... Y creo que soy así como hija del vecino Panchito, pues no voy a evolucionar. Y somos hijos de Dios todos, claro, o de Dios, o de quien ustedes quieran creer. Entonces ese nombre te va a ayudar a desbloquear y confiar en ti misma también, porque tú eres una diosa. Uh-huh. Y muchas veces nos echamos menos. Claro. Y no creemos quién soy. Claro. Y por eso no me llena nada y no me llena nada. Ah, ok. Ajá, ahí va. ¿Sí sabes cómo? Sí, sí, sí. Porque sí estamos buscando afuera algo que yo ya tengo ya adentro. Claro, claro. ¿Sí? O sea, a veces más, cabrón. Y esta ay, es la tercera que te salió. Fíjate, fíjate, todas casi van conectadas. Fíjate la otra que te salió. Certeza absoluta. Usando este nombre lleno mi corazón de certeza, fe, convicción, seguridad y confianza. Oye, pero qué raro, porque por ejemplo yo me puedo considerar una persona que tengo seguridad, que tengo amor propio, que vaya, la semana pasada lo comenté también en el programa. Cuando aprendes a estar en paz contigo sola, a contigo misma, como que ya no necesitas. Obviamente, lo carnal, pues sí, pero no necesitas forzosamente tener una relación o una con alguien más porque ya la tienes contigo. Pero aquí es certeza absoluta de que eres una diosa. Ajá. A lo mejor tú interiormente sientes como que sí tengo todo, pero interiormente estás un poquito vacillita. Ajá. Y quieres hacer todo eso, ¿para qué? Para resaltar y que verme, y soy machín, y esto y lo otro. Pero realmente, cuando estoy suelta en mi casa con mi perrito, me empieza a pegar la depresión, sentirme mal. Fíjate, oye, bueno, ¿y lo de la brujería qué? Ok, esta brujería, esa la vamos a quitar con otras tarjetitas que son especiales para eso. Ajá. Ahorita ya hicimos las preguntas y fue lo que te salió. Siendo ese de la brujería, hay otros nombres de Dios que son especiales para quitar la brujería.
¿Y te sale, por ejemplo, qué tipo de brujería es? O algún, no sé, algún dato de quién lo hizo. ¡Ay, no, no! ¡Dirección! ¡Dirección! ¡Teléfono! ¡Su domicilio! ¿A qué horas está en su casa? ¿Solo? ¿Con qué intención? Le voy a decir por qué no, y no es bueno decírselo, porque vamos a rodear a esa persona. Es claro. Igual el tarot. Muchas veces cuando tiene el tarot de un atorio o algo, es que la vecina y así, nombre tal, y vas y golpeas a la corniera y vas y la, pum, la pones okay. Lo peor. Entonces eso no es bueno, porque realmente no te va a traer nada bueno. Dices, no, pues vas a que mira, pero no. Vas a seguir con la ira y el rencor ahí. Entonces aquí no realmente necesitamos saber quién nos hizo la brujería, simplemente hay que quitarla nada más. Claro, okay. ¿Para qué? Para estar bien. O sea, no me funciona nada saber si me la hizo Panquito, Panchito, lo que sea. Pues se puede eliminar una escoria de la vida. O que la. Nomás no nos volvemos a topar. Mejor terminamos la energía que traes ahí que no era Ándale, tuya. A ver, ¿sí? Échale. Ok. Entonces vamos a poner ahora sí, ya voy a mover el péndulo hebreo para empezar a eliminar y radiar. Aquí donde puede que te empieces a marear poquito, okay. Carla, ¿eh? Ahí sí te dan ganas de vomitar, pues que las compañeras. Amortiguar. Mira, y también aquí voy a ver si tu brujería es de esta vida o es de vidas pasadas, ¿eh? No manches, de otra vida. Sí. Fíjate, ya andamos buscando hasta direcciones y a lo mejor es de la vida pasada. Exactamente. A lo mejor es de la vida. Exactamente. ¿Hay que quitar el vasito blanco? Sí. Ándale. Okay, mira, ahorita yo voy a poner el péndulo ya para empezar a quitar. Me dieron un escalofrío. Le dieron ñañaras. Si el péndulo se sale del decágono, es que de vidas pasadas. Ok. ¿Sí? Ah. Si se queda nada más adentro limpiando, es porque de esta vida nada más. Ok. Okay. Si te fijas, si te pregunté yo lo quité. Ahora no lo puedo quitar porque era un beso a limpiar. Ajá. Y no puedo interrumpir la limpieza que va a hacer ahí. Okay. A ver si lo llamo la hora limpiando ahí y se va la hora ahí, ¿eh? Ok. Aquí voy a poner yo el péndulo ya. Y siempre va a limpiar a manecillas del reloj. Va a estar limpiando ahí. Mira, aquí me dice que ya es de vidas pasadas tu brujería. Y no nomás de una vida pasada, son como, si te fijas, está muy fuerte. Ese vaso rosa me lo quitas un ratito, por favor. Mira todas las vidas que son más o menos, ¿eh? Son como 1, 2, 3, 4, 5 vidas atrás que traes brujería, corazón. O sea, ya trae acumulado. ¿Qué? Sí, de vidas atrás. Y está muy fuerte, mira, ahí ya se está subiendo solo más fuerte. Lo que pasa es que supuestamente yo era como que bruja en otras vidas, ¿no? A lo mejor, te fijas cómo es de fuerte, como se vidas atrás. Ajá. Que traes eso de la brujería. ¿Qué hubo? Madrota y bruja. ¿Qué hubo? Bruja. Miren, nos vamos a ir a un corte comercial mientras el péndulo sigue limpiándome. Usted en casita no le cambie. Ahí volvemos, nosotras somos medias. There's no heart beating inside your chest. Si cuenta con un plan y no está satisfecho, su doctor no lo acepta o sus medicamentos no están cubiertos o simplemente no fue lo que le prometieron, llámenos. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa.
¿Es usted beneficiario de Medicare? Ahora más que nunca, es importante contar con la cobertura adecuada a sus necesidades. Usted podría calificar a estos beneficios sin costo adicional a Medicare. Acceso a doctor, hospital y medicamentos, dentista, lentes, transporte, aparatos auditivos, gimnasio, medicamentos sin receta, tarjeta para comida saludable y pago de utilidades, entre otros beneficios más. Comuníquese hoy con Francisco Treviño, su agente de Medicare, quien le ayudará a maximizar sus beneficios de Medicare al 915-781-1614. CM Cells, Centro Médico Celular. Somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. ¡Comunícate ya! Solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con dos sucursales, en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti. Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones: Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. Tengo objetivos y metas por cumplir. Y uno de ellos es ayudarte a ti a emprender. En mis 10 años de experiencia, he apoyado a muchos juarenses a abrir sus negocios con resultados positivos. Con resultados positivos. Si necesitas ayuda, yo te puedo asesorar y solucionar todas tus dudas. Solo llámame y sin compromiso, hagamos una cita. Recuerda, soy Yaela Macías y quiero ser parte de tu éxito. Y seguimos en Medias de Seda, sí señor. Oigan, en el corte comercial terminamos un poquito de lo mío. Obviamente lo tenemos que hacer aquí un poco rápido porque pues la tele. Pero vamos a tratar de hacerlo para que con cada una de ustedes, de nosotras, perdón, para que usted en casita entienda el proceso y todo lo que se tiene que hacer, más o menos. Además de que ya se llevó tarea para su casa, porque hay que estar durante 33 días, ¿verdad? Mañana y tarde, repitiendo 33 veces el nombre de Dios. Ok. Para que se limpie, Carla. Se limpie. Vamos a acomodar a mi criatura. A ver, ¿dónde lo vas a poner? Ahí está, Dalila. Ahora vamos a ver, Dalila, ay, a ver si Dalila no trae magia o brujería, como les comenté, y vamos a poner el nombre de Dios en Dalila. No rebrujen mis papeles, okay. No. Ni quien los quiera, los de la brujería, de tantas vidas. Le salieron, pero de... Pero no el péndulo así, mire, así. De no vida. Vamos a ver aquí a Dalila, ¿eh? ¿Quién es Dalila? Yo. Okay, Dalila. Ay, mamacita, mira. Es de Dalila, te entra ahí brujería ahí. Ay, Dalila. ¿Qué dices? ¿Todas las demás, o qué? ¿Sale? ¿Carla lo hizo? Seguramente. Pero yo, mira, nomás de esta vida. No, es cierto. No, vamos a ver ahorita sí que, de cuántas vidas. Ay. Vamos, esto es un tipo de posesión también. ¿Cuándo okay te refieres? Ajá, también de posesión, puedes traer también una posesión de carencia, ¿eh? Dices tú, no hay abundancia no y traigo una posesión. Exactamente, puedes traer una posesión de una carencia atrás, de vidas cuando atrás. Refieres, ¡harta me cuando tienes! Cuando te refieres a brujería, ¿es que alguien fue con un profesional a hacerte un daño o simplemente que alguien tiene una mala intención contigo? No. Un deseo malo. Un trabajo negativo de brujería. Con una persona, con una persona específica. Okay. O como le pasó a Carla, que ella era brujita de vidas pasadas y también la detectó. Ok. Sí, es de las dos ahí. Tengo una pregunta y se podía hacer como para cosas buenas. Alguien que te deje tanto el bien que se te da la malicia de ir a hacerte una brujería buena. Así como que yo quiero que mi amiga se enamore. O ay, sí, ¿cómo crees? No creo, no. ¿No? ¿No? ¿No gente tan buena vibra? Por ejemplo, puede ser, no sé, si tu mamá, tú dale, yo tú creo. Dale. Mamá, si está tú, sí, niños, si lo seguimos interrumpiendo, no vamos a acabar, ¿eh? Mira, vamos a hacer la posesión de Dalila, también le trae posesión. ¿Qué hubo? Ajá, ¿quién me quiere poseer? Dalila, mejor tu posesión también puede ser, mejor en otra vida fuiste, mejor fuiste hombre y fuiste, mejor padre
o monja y ellos nunca pueden tener lo demás. Y por más que quieres tú, no puedes tenerlo. ¿Por qué? Porque yo en mi vida fui monja y nomás lo pues poquito que ganábamos. ¿Sabes cómo? Aquí ya vamos a empezar a limpiar. Aquí te voy a detectar si esa posesión es de aquí o es de vidas pasadas, ¿ok? Vamos a primero a checar lo que es la magia. Aquí ya voy a voltear el péndulo y vamos a empezar a limpiar. Aquí, ¿cómo te comenté? Si te mareas, pues lo leo ahí a vomitar. Ya, yo no me mareé. No te mareaste, pero es importante vomitar, ¿qué? ¿Si no, si te mareas, sí. Sí, okay. Para que salga lo que traes, porque te está limpiando. Exacto. Y como esté limpia, así, o sea, no es de que ya detectamos, ah, esto es brujería, pues ya me voy, ¿qué voy a hacer? No. Obviamente recuerden que pues aquí lo estamos haciendo rápido, improvisado, rápido. Allá se hace una meditación, están en otras condiciones, digo, más privado. Y dale, tal. Dale. Exactamente. Ahí yo, dale. Es que si no, no alcanzan todas. Mira, aquí la de Dalila, la brujería es de esta vida nada más. Ay, qué bueno, manita, ya de perder. La tuya será. Está fácil, te fijas, nada más es de aquí. Alguien te hizo un mal aquí, no sé si... ¿Quién fue? Un limpiador con huevo. O con los huevos. O con los... Pero aquí está padre, porque nomás es una. ¿Sabes cómo? Aquí es está más padre. Fácil cuando es solo sí, nada más de esta vida. Exactamente. Okay. Vete para allá. Ok. Vamos a decir la posición que te comenté, si también es de esta vida. Agua, Darila. Ya, también la posesión, nada más de esta vida. Qué bueno. ¿Te casaste por la iglesia, dijiste? ¿No te casaste por la iglesia? No, capaz, okay. Es una vida muy nuevecita. No te voy a decir chiquita o así, que sean que hay un cuartecito de sangre en las manos y juntos por siempre y hacían como ritualitos. ¿Un pacto? No. ¿Un pactito o algo? ¿No? ¿No? Ok. O sea, con la misma brujería te pusieron algo allí. Te pusieron algo como una personita que te estuviera ahí haciendo daño. Como traes la brujería, la magia, muchas veces les ponen un desencarnado, les llaman, para que les hagan ahí pues cositas malas, ¿no? Wow. ¿Sale? Ok. Entonces, mira, ahí te van estas. Esas eran las mías. O sea, ajá. Si quieres, te acuerdas cuáles son. Revuélvalas todas. Aquí están. No sacas las de Carla, ¿eh? Porque están, ya sabes que no. Ya sabes que esas no se pueden. Estúpida. Son las intocables. Sí. No quiero ver cómo te va a ir, mamacita. Pues bien. Re bien. ¡Ándale! ¡La tele! Ay, ándale, que es tele. Saca tres que te llamen la atención, no las tres primeras. Que te jale energía. La tele, dice Carla. Pues sí, la otra quiere platicar. Estamos en la tele. Que te jale la energía, pero rápido. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Híjole, no tengo redes sociales. Ah, no tiene. No, pero ahorita les pasamos todos los datos de él. Ok. Y el número de teléfono. Pásame aquellas, por fin. Yo te voy buscando. Okay, mira, para agilizar, la... ok. Sí. Aquí yo lo leo, no te preocupes. La a Carla, comunicándote con tu Dios interior. Uh-huh. Okay. Curiosa. ¿Sí? La segunda que te se llama concluir lo que comienzas. Okay. Muchas veces nunca cumplimos lo que empezamos y le echamos ganas y dejas todo a medias. La energía sabe cosas. Ahí está. ¿Cómo lo supo? La energía sabe cosas. Ok. Y la otra también me dice que tenés mucha culpa de algo. Ándele, chiquita, ¿qué hizo? Sí, estamos cargando culpas que no son nosotros y nos hace daño. Muchas veces también la culpa no nos deja ser, nos deja ser abundante. Como que tú misma te lo bloqueas también. Uh-huh. Sí. Porque te da mucho, pues sí, mucha culpa de algo. Sí, ¿qué hiciste, Dalila? Pues la verdad. Y mucho odio, también hacia alguien o algo, no, por una persona. ¿Concluir lo que comienzo? Sí, ¿verdad? Léelo, Dalila. 31 y la 51. Ay, tú estás batallando, mi rey. Dice, concluir lo que comienzo. Estoy dotado con el poder para concluir todo lo que comienzo, especialmente las 51. Tareas y metas de naturaleza espiritual. Ay. Es lo que te comenté, que no concluimos 50. Lo que normalmente sí. Nuestros sí, proyectos. Sí, soy mucho así, de empezar algo y no terminarlo. Dice, sin culpa. Pido la luz erradicar todas mis características negativas, la fuerza llamada arrepentimiento repare espiritualmente mis errores pasados y hace acrecienta la luz de mi naturaleza. Sí, está difícil la palabra. ¿Te fijas ahí? En algún momento te va a llegar esa claridad de saber qué es lo que sí, te está diciendo. Es que el nombre te lo va a dar. Okay. O sea, el nombre de los sueños te va a ir limpiando. Okay. Y muchas veces nuestro inconsciente nos bloquea cosas que nos pasaron de chiquitos. Okay. O X o Y. Uh-huh.
Ajá. Y estarlo arrepiento me va a desbloquear y voy a ver esa imagen que me hizo daño o algo, okay, o que yo hice daño también y que no me acuerdo. Okay. Y que muchas veces marcamos a alguien o nos marcaron a nosotros, sí, cualquiera, sí, de las dos. Porque también... ¿Sí? Pero ese nombre te va a la energía para que desbloquees eso. No es así como que facilito. El mío, pero deja next, que le limpie el cuarzo, sí, porque next, yo no quiero las energías de la Dalila tampoco. Ay, ¿qué? Vámonos con la siguiente. Con tus rencores. Con tus rencores y culpas. Ya tengo suficiente con las mías, chiquita. Ahí está limpiando, ándale, el cuarcito. Ve sacando las tres. ¿Saco las tres? Sí. Acuérdense, ay, que yo, tenemos que agilizar, muchachas, que al cabo, córrele, córrele, vamos a ir a terapia privada todas, ya sabemos. Ya tenemos el dato, ya, sí, toda la semana, cada una ahí. Una tras otra. Siendo la que se brujería, sí es importante que vayan, ¿eh? Sí. O sea, tú sí, ve, Carla. Y tú también. La que tenemos, dijo la que traen brujería. Ay, la carilla, la carilla de... Tres. Ya, ya la buena persona que soy yo. Oh, no. Ay, Dios, no. A ver, dime qué número son. Ay, ya lo sacan. Por eso en esta sí me hicieron brujería. Ok, vamos a ver con quién es Iracema. Ajá. Concepción. Ok, Iracema. El ese no lo podías decir, pero bueno. Ok, ya salí. El, ok, vamos a empezar aquí, ¿eh? Vamos a poner lo que es magia primero. Ok. Mira, aquí con Iracema, ¿se fijan? Se fue para otro lado. No tiene. Yo no tengo brujería, nada, porque mira, soy buena persona. Se fijan, se fue en contra. Ay, soy qué buena persona. No atrás, trae nada atrás, la, co- atrás, la morra. La morra. Vamos a traer una posesión. ¿Tú crees que te casaste por la Iglesia Católica, no me dijiste? Sí. Sí, ¿va? ¿Ya te divorciaste? Ya. ¿Ya? Te fijas, allá empezó a mover, que sigues conectada. Desconecta. Pero vamos, desconecta, a ver si es este... Pues. Me bajó un angelito. Vamos a ver si es de esta vida o de vidas pasadas también. Ok. O sea, si sigues conectada a alguien en vida pasada. Uh-huh. Ajá. Mejor si tu cuestión es de esta vida, la que... Por lógico, es la primera, que es la de la iglesia aquí, en esta vida. Ajá. Pero si vida pasada, trae esa conexión con otras personas también. Ok. Si se sale del decago, no es que traes posesión también entre vidas pasadas. Si nada más limpia aquí, es la que tienes de la Iglesia Católica, que okay, te casaste con ella. Ok. Mira, contigo está padre, ¿te fijas? Está despacito y nada más es aquí en esta vida. Es esta vida. Es la conexión, sí, de la iglesia. En okay, esta vida, señora. Muy bien. Oye, Laura, está emocionada. ¡Muy bien! ¡Bendito Dios! No más en esta. Gracias, Dios. ¡Ja! Ya era mucho, sí, cargar. Pero te fijas, está fuerte que está limpiando, no ha parado. Ok. Ahí está limpiando todavía, ¿no? Con esta limpieza nos vamos a ir a un corte comercial. Regresamos con más. En casita no le cambien, nosotras somos Medias de Seda. Si cuenta con un plan y no está satisfecho, su doctor no lo acepta o sus medicamentos no están cubiertos o simplemente no fue lo que le prometieron, llámenos. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa.
¿Es usted beneficiario de Medicare? Ahora más que nunca, es importante contar con la cobertura adecuada a sus necesidades. Usted podría calificar a estos beneficios sin costo adicional a Medicare. Acceso a doctor, hospital y medicamentos, dentista, lentes, transporte, aparatos auditivos, gimnasio, medicamentos sin receta, tarjeta para comida saludable y pago de utilidades, entre otros beneficios más. Comuníquese hoy con Francisco Treviño, su agente de Medicare, quien le ayudará a maximizar sus beneficios de Medicare al 915-781-1614. CM Cells, Centro Médico Celular. Somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. ¡Comunícate ya! Solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con dos sucursales, en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti. Tengo objetivos y metas por cumplir, y uno de ellos es ayudarte a ti a emprender. En mis 10 años de experiencia he apoyado a muchos juarenses a abrir sus negocios con resultados positivos. Si necesitas ayuda, yo te puedo asesorar y solucionar todas tus dudas. Solo llámame y sin compromiso hagamos una cita. Recuerda, soy Yaela Macías y quiero ser parte de tu éxito. Y seguimos en medias de seda, ¡sí, señor! Y pues bueno, estamos haciendo esto mega rápido y ahora nos vamos con Laura. Recuerda que estamos en este programa en donde la verdad es para mí un gustazo estar conociendo algo que en mi vida, lo había ni escuchado. El péndulo hebreo, ¿verdad? Así es, péndulo hebreo. Ahí está. Nos quedamos súper picadas de que Carla y yo ya tenemos que ir a una consulta privada para limpiarnos. Porque traen trabajos. A ver, échale con Laura. Vamos con Laurita. Vamos a checar primero si trae brujería Laura o no trae. No. A ver. Cabe destacar que es... ¡Ay! ¡Ya ves! ¡Mensa! Vamos a hacer un tipo de posesión. Esta es la bruja. Esta es la bruja. No. ¿Y la poción tampoco traes? Oye, eres la que ha salido mejor porque yo sí me salió posesión. Sí, te salió posesión. La tuya está fácil porque es de esta vida, nada más de la iglesia. Ok. Ni trabajo ni posesión. Sí, no. Libre como él. Uh-huh. Okay. Dale esto. A dormir. ¿Qué te salió en tus hojitas? Dice. Dásela. Dale, tú si quieres esas. O sea, tú lees estas. Ok. Dice, eliminando el odio. Ay, qué feo. Dice, necesito ser dolorosamente honesta, reconozco a cada persona o grupo de personas que remueve en mis sentimientos de odio. Con la luz de este nombre, tengo el poder de desprender de los sentimientos negativos que existen dentro de mí. Okay. Y se va de medias de seda. Se va. ¡Ay, qué! ¡Y yo! ¡Mira, seda! Miras bien odiosa. Y yo, porque es bien odiosa. Fácil para remover el odio, las dejo a esta. Miras y ya bien. Nunca supimos de la Maya. La que está mirando piel como víbora. Sí, sí. Ay, Dios santo. Sorbito de sopita, mira. Sorbito de sopita. Que si te fijas, ahí, Laura, tu yo superior te está detectando que traes mucho odio. Y eso no es bueno para ti. Y aquí lo importante es que cuando sale esa carta es de que tienes que eliminar eso, porque no te puedes enfermar, te puede dar cáncer, diabetes. Ya sé. Sí, entonces el odio es lo peor que podemos tener aquí en esta vida, ¿eh? Hay que sanar. O sea, sacarlo y soltarlo y va para afuera, porque si no, me va a provocar un cáncer, un diabetes. No, cancelar. Okay. Pero ya me vas a limpiar de todo. Sí. Y lo dice. Va a ser tu responsabilidad. Ya, sobre ti voy a ir. Va a ser tu responsabilidad. Sí, el perro. Okay. Disipando la ira. Cierto. Dice, al invocar el poder de este nombre, remuevo la fascinación y el poder de los ídolos que controlan al mundo.
La ira es purgada de mi corazón. Mi felicidad y paz mental son generadas desde mi interior. Si te fijas, va pegada a la otra. Uh-huh. El mismo odio que traes, también traes mucha ira. Traes odio e ira. Oye, tan tranquilita que se ve la Laura. Tan pacífica. Mira, tan pacífica. No sé, o sea, y fíjate, y siempre ando que meditación y todo eso, o sea, necesito más. Uh-huh. Más relajada. Y la otra que te pero aquí tú y yo, si te fijas, detectó eso. Haciéndolo eso, ya eso va a empezar a eliminar. Sacarlo poquito a poquito. Haciendo los 33 días, repitiendo en la mañana y en la noche, antes de dormir. Okay. ¿Sale? ¿Y la tercera que te salió? Perdido y encontrado. Con este nombre como brújula, la senda... No, ya valimos. Porque no, no. Laura anda más perdida siempre. ¡Encontrada nunca! Aquí estoy. Dice, la senda hacia mi hogar espiritual es iluminada. Recupero mi rumbo. Con cada paso que doy a cada momento, siento comodidad, confianza y un fuerte sentido de dirección. ¿Te fijas? Ya. Me encanta. Eso sí me gustó. Sí. No, los tres. Resolutivos. ¿Sabes cómo? Sí. Está ándale. Muy padre. Y eso es lo que tu ser supremo te lo está diciendo. Laura, hay que hacer esto. Es lo que tienes más bloqueado en este momento y no te está dejando avanzar. Y a lo mejor ni siquiera es consciente de que tiene algún sentimiento de odio y de ira hacia alguien. Tú te puedes creer que eres muy tranquila. No, sí, lo tengo. Fíjate que sí. Nombre, apellido y todo. No, es como que trato, como que si algo me hicieron o algo, sí me quedo con él. O sea, te da rencor, pues. Me da rencor, pero elimino a esa persona de mi vida y ya, pero como que se congela. Pero te quedas con el corajito. Ajá, con el corajito. Okay. Entonces, sí. No, y la ira. Pues, pero si me piden disculpas, ya no. De rodillas. Oigan, nos vamos a ir un corte comercial mientras le das la limpieza a Laura y regresamos contigo. No le cambien, nosotras somos Medias de Seda. ¿Necesita beneficios dentales, lentes, aparatos para oídos, transportación, pagar su renta, gasolina o comida? Llámeme, soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudar. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. ¿Es usted beneficiario de Medicare? Ahora más que nunca, es importante contar con la cobertura adecuada a sus necesidades. Usted podría calificar a estos beneficios sin costo adicional a Medicare. Acceso a doctor, hospital y medicamentos, dentista, lentes, transporte, aparatos auditivos, gimnasio, medicamentos sin receta, tarjeta para comida saludable y pago de utilidades, entre otros beneficios más. Comuníquese hoy con Francisco Treviño, su agente de Medicare, quien le ayudará a maximizar sus beneficios de Medicare al 915-781-1614. CM Cells, Centro Médico Celular. Somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. ¡Comunícate ya! Solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con dos sucursales, en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti. Tengo objetivos y metas por cumplir. Y uno de ellos es ayudarte a ti a emprender.
En mis 10 años de experiencia he apoyado a muchos juarenses a abrir sus negocios con resultados positivos. Si necesitas ayuda, yo te puedo asesorar y solucionar todas tus dudas. Solo llámame y sin compromiso hagamos una cita. Recuerda, soy Yaela Macías y quiero ser parte de tu éxito. ¿Quieres proyectar una imagen poderosa? ¿Necesitas una renovación personal que refleje tu verdadero potencial? ¿Y quieres posicionar tu marca? Descubre tu mejor versión con el acompañamiento integral de Marisa Beltrán, consultora de imagen personal y empresarial, quien te guía a proyectar confianza personal o elevar tu presencia empresarial. Es hora de reflejar tu mejor versión. Descubre tu poder, protege tu marca, eleva tu imagen y potencia tu éxito. Comunícate, soy Marisa Beltrán, tu asesora legal, empresarial, marca, imagen e identidad corporativa. Seguimos en Medias de Seda y ahora sí, estamos con Estefanía y ya la están revisando y le salió negativo. Posesión y brujería. Posesión y brujería, ¿qué hubo? Me siento muy bien. Más vamos a checar eso que te salieron ahí, si quieres le das en voz alta lo que te mandó tu yo superior. Esto lo manda tu ser supremo, ¿eh? Mi ser supremo me manda, número 27, compañera silenciosa, que fue también la tuya. La mía. La luz es ahora mi compañera silenciosa. Estoy rodeada de bendiciones y protecciones sin fin. Es una asociación hecha en el cielo. Me encanta. Chindo. Esta carta es muy fuerte porque es como que trae la bendición y protección de Dios. Esa compañera silenciosa, como que haces un contrato con él, que no te lo traemos contratados con él, pero que lo recuerdes para que te vaya mucho mejor aquí en esta vida. Ok. Pues está perrona esa. Me encanta. ¿Sigo? Sí. Muy bien, número 33, revelando el lado oscuro. La luz brilla, reconozco las fuerzas negativas que permanecen activas dentro de mí. Mis impulsos reactivos no son más un misterio. Con el poder de este nombre pasan a ser historia. Ok, ¿qué te dice tu superior ahí? Pues siento así como si hubiera como una introspección de la que ya soy muy consciente. Uh-huh. Y como que lo puedo dejar atrás, lo puedo así soltar. Es. O sea, lo puedo manejar y lo puedo soltar. Que eso ya no te sirve de nada en esta vida y te está haciendo daño. Me encanta. Exactamente. Muy bien. ¿A qué sabrás que te chupa y te chupa? ¿Te bañaste, chama? Algo pasa, algo pasa. El sudorcito. Hasta los perros. Mira, ahí va. ¡Ah! Hasta los perros. Mira, mira, ahí va con Dalila. Yo tengo las vibras. No, sabes, yo tengo crema de coco y también mi perrita le. Cuando me pongo así. A ver, échale el último porque este es muy corto. Este ya, el último, 56. Disipando la ira. Al invocar el poder de este nombre, remuevo la fascinación y el poder de los ídolos que controlan al mundo. La ira es purgada de mi corazón. Mi felicidad y paz mental son generadas desde mi interior. Okay. Muchas bonito, cosas que necesitaba escuchar hoy. Oye, pero está bien interesante porque yo estoy viendo el péndulo y en realidad es rápido y corto. O sea, es como que muy sencillo, ¿no? Lo sí. De Estefanía. Así es. Y Estefanía tiene muy bonita energía. De hecho, si le ven su energía de ella, no se la detectan, vean la energía de ella así físicamente. Y la tengo muy en paz, muy tranquila con sí, ella misma. Sí, se ve. Sí, se ve. Ajá. Y se siente. Y de ellas no, ¿verdad? Y si se fija. No, oye, se fija en ella. No podemos decir lo mismo de no, todos. No, o sea, es que conmigo era irreal, subí hasta no, acá. No, sí, contigo sí estaba como... ¿qué? Pero yo sí te veo como bruja. ¡Ah! ¡No, también! No, y eso se me hace poderoso, o sea, se me hace sanador. Andale. De que digo, capaz traías tanto porque trabajaste tanto, o sea, estuviste en eso, ¿sabes? No, es que tenemos esa
con pensamiento erróneo que bruja es la que hace daño, ¿no es cierto? También son brujas. Claro. Sanadoras. Sí, sí. Brujas éramos las revolucionarias, sanadoras, medicinales. Pues Claudio le gusta mi vibra. Dice que está pues con yo veo al Claudio muy a gusto. Y ahorita empieza el Claudio a querer embarazar a la Dalila. Ay, fertilidad le tocó a ella. No. Se fijan, Estefanía, no. Salió tu péndulo de aquí del decágono. Todo lo más está bien lo que tienes que limpiar. O sea, no hay nada difícil que hacer. Oye, ¿y tendrá que ver que, por ejemplo, sea una vida nueva? Porque ya ves que hay personas que tenemos ya muchas vidas. También aquí detecta cuando son almas viejas, pero ninguna de ustedes son almas viejas, todas van a volver a reencarnar. Ok. Sí. Ay, fíjate que una vez tuvimos un invitado, que este invitado hablaba de las almas, y a mí me dijo que esta era mi última vida. Entonces, yo me deprimí, qué tontería, porque no es como si vas a saber, pero yo sí en un momento caí en shock y yo, güey, es mi última vida, ¿qué voy a hacer? O sea, la tengo que acabar genial. Siento mucha responsabilidad. Y deja tú que fuera la última vida, o sea, está padre porque ya vas a descansar. Ya aprendiste todo lo que habías aprendido en tus días anteriores. Y independientemente de eso, repito, ni siquiera sabes, o sea, digo, bueno, pero el tiempo... el tiempo se nos va, danos tu número de teléfono, en dónde te puede contactar la gente para una terapia padre, ya formal, en tu consultorio. Ok, mi teléfono es el 656-281-1395 y estoy por el área de San Lorenzo, a sus órdenes. Okay. 656-281-1395. Ok, 281-1395. De verdad, ya llámele, escríbale, porque haces muchísimas cosas, no nada más esto. Ahorita ni hicimos caso al tarot, lo cual es rarísimo, pero ahorita antes de que te vayan, mira, te vamos a exprimir. Unas preguntillas. Chicos, muchísimas gracias. Gracias. Vas a tener que venir a otro programa con más información. Gracias en casita. Ay, muchísimas gracias otra vez. A ustedes, chicas, encantada de estar en este programa. Estefanía, se me hace que te vamos a robar. Con tus vestidos. Me hace que necesitamos una vibra bonita en este programa. Oye, si la trae. Ahí está. Oye, pero lo vamos a enviciar ya. No le hace que nos limpie y luego ya que se vaya. ¡Ojalá! Gracias, Daniel. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Recuerda que nosotras somos, fuimos y seremos Media Sociedad. ¡Adiós! 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 Ya estoy chupada.